Pues muy buenas, locos, bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video de estrategia en el que hoy os traigo algo increíble, la posibilidad de ganar un iPad absolutamente gratis junto a una estatua de P.E.K.K.A. dorada, esto todo regalado por Supercell. No es clickbait, es que estamos en el nuevo, bueno, en el actual desafío con motivo del Clash Fest. Y para ubicarnos un poco antes de comenzar, ya sabéis que Supercell está regalando premios adicionales entre la gente que consiga el mayor récord del mundo. Y en este caso, tal y como os prometí chicos, os he conseguido la forma, el truco definitivo para que completéis este desafío usando una sola tropa, el récord del mundo. Con eso podéis entrar en el sorteo de ese iPad. Ya os digo que, bueno, pues, o sea, a ver, no es clickbait, pero obviamente Supercell no va a regalar un iPad a cada persona que lo logre, pero al menos vais a tener la posibilidad de entrar en eso, en un sorteo que muy poca gente va a conocer, obviamente toda la gente que vea el vídeo, pero hay que conseguirlo, que es realmente complicado, y hoy os traigo las claves para que lo logréis. Yo he estado grabando esto y quería subiros el vídeo lo antes posible porque el desafío acaba en 2 días y así tenéis pues el mayor tiempo del mundo, ¿no? O sea, bueno, del mundo no, pero al menos cuanto antes suba el vídeo pues más tiempo tenéis para poder intentarlo. He estado probándolo como 30 o 40 minutos y ya os digo, no me ha salido, pero es que esto con paciencia, tenéis que ir familiarizándoos con las interacciones de los héroes, es muy complicado, no nos vamos a engañar, no necesitáis tener tablet, ¿vale? Porque aunque, bueno, pues como solo vamos a usar una tropa, vais a poder hacerlo incluso en Android, que ya sabéis que en dispositivos los móviles no está el despliegue, ¿no? La doble barra con las tropas. Y bueno, como digo, no es que vayan a regalar un iPad a cada persona, pero vuestro nombre, si lo lográis, aparecerá en la tabla dentro del juego de posibles ganadores. Y bueno, es que no todos los días se puede conseguir un iPad grabado absolutamente gratis. Supercell os lo enviará junto a la estatua del P.E.K.K.A. dorado, que es una estatua exclusiva. Así que no me entretengo mucho más, vamos a ver la manera de conseguirlo, aunque tengo que agradecer aquí, de verdad, gracias a los chicos de Blueprint, que han sido los que nos han ofrecido por primera vez, porque toda la gente que lo había conseguido, obviamente se estaba guardando el secreto, pues para que hubiera menos gente. Gracias a los chicos de Blueprint por haber logrado esto, de verdad, gracias de corazón. Os voy a dejar su canal aquí en la descripción, porque no solo me lo tenéis que agradecer a mí por subirlo, sino también a ellos por conseguirlo. Así que lo mejor que podéis hacer es ir a suscribiros a su canal de YouTube, porque además se están regalando siempre bases para todos los niveles de ayuntamiento. Dicho todo esto, vais a ver la manera de lograrlo y después voy a explicaros todos los puntos. Para empezar, importante, ya habéis visto, Reina Arquera en la parte de arriba junto a un hechizo de esqueletos y un veneno para eliminar los 3 héroes sin que la Reina Arquera sufra nada de daño con ese veneno y esos esqueletos. Y ahora, una vez logrado esto, la Reina ella sola tiene que acabar con 2 águilas de artillería. No sé si eliminando solo una águila sale y el ayuntamiento de arriba. Claro, esto parece una locura porque no tenemos mascotas para mantener con vida a la Reina, así que hay que ser muy precisos. Lo normal es que estéis intentando este desafío una y otra vez, porque en el momento que uno de los mínimos detalles no sale, el ataque se frustra. El centinela igual, el centinela hay que conseguir desplegarlo en un punto exacto, que os voy a decir cuál es, para que luego tumbe la luchadora sin sufrir daño. Luego, una invisibilidad que hay que tirar arriba para que la Reina Arquera se ponga con el muro y llegue hasta el ayuntamiento. Una vez logrado esto, Rey Bárbara y luchadora, esto lo estoy contando muy rápidamente, ¿vale? Ahora vamos a ir punto por punto, pero para que veáis qué locura. Clonación con los globos, esa triple hechizo de furia que tenéis que tirarlo literalmente igual para lograrlo, la habilidad del centinela justo para abarcar a todos los globos, las congelaciones rapidísimamente con una curación en el medio para que los globos repongan su salud, y fijaos, la Reina Arquera, después de eliminar el águila y usar su habilidad, se quita el ayuntamiento, los globos siguen avanzando, destrozan el centro, y mientras el Rey Bárbaro sigue tanqueando a vuestra luchadora, esta va a ser la encargada de hacer las 3 estrellas. Yo recomendaría que desactivaseis la habilidad automática de los héroes para poder apurar al máximo. También es verdad que esto entraña cierto riesgo, así que bueno, dependerá un poquito de vosotros. Fijaos, último hechizo de murciélagos para entretener a la Reina Arquera enemiga y ayudar a eliminar ese águila de artillería, y al final, entre el rey y vuestra luchadora, vais a ser capaces de hacer las 3 estrellas. Mirad por favor qué verdadera locura, un último hielo que se había reservado para que vuestra luchadora no sufra ningún tipo de daño, porque si no igual termina muriendo y tiene que conseguir eliminar los últimos edificios, tampoco quedarnos sin tiempo con una sola tropa. ¿Cuánto habéis intentado este desafío usando todas las tropas y ni siquiera os ha salido? Yo lo estuve intentando con las valquirias y sí, con 5 valquirias y un golem conseguí hacer 3 estrellas sin utilizar nada más, pero esto es con una sola tropa, la única manera que existe, o al menos la única que se ha descubierto. Creo que es imposible pasárselo con menos, pero con un solo globo ya veis que se puede lograr las 3 estrellas. Vamos a ir con los detalles clave, porque
para que os voy a ahorrar tiempo, ¿vale? Os voy a decir los puntos que tenéis que tener en cuenta para que no perdáis tiempo innecesario. Primero, hechizo de esqueletos, justo en ese punto tenéis que desactivar todas las trampas de esqueletos. Acto seguido, el hechizo de veneno y vuestra reina arquera, intentad, ¿vale? Esto no sé si sale de la otra manera, aquí por ejemplo a mí no me salió, pero intentad que vuestra reina arquera elimine primero la reina arquera rival. Esperad unos segundos, ¿vale? Para que la reina se ponga un poquito por delante y así no sufrís daño. Aquí yo por ejemplo estoy recibiendo un poco daño de esa estatua del centinela. Si primero matáis la reina arquera, que hace mucho DPS, después elimináis el resto de héroes enemigos y no coméis nada de daño. Centinela no lo tenéis que soltar en la esquina, tiradlo justo como si fuera hacia el águila en la esquinita del muro, pero un poco más hacia abajo, porque si lo tiráis justo donde está el Tesla, no os va a salir. ¿Cuál es el truco del centinela? Que tiene que tumbar el águila de artillería y después entrar en el compartimiento del águila de artillería para volverse chiquitito con esa poción que aparece, ¿no? Con esa trampa. Otro punto importante, invisibilidad. Cuando la reina arquera llegue hacia arriba, yo no lo he intentado de la otra manera y no me sale, o sea, invisibilizo ahí. Bueno, fijaos aquí en este caso, vamos a verlo de nuevo, porque aquí el centinela no entra, como os decía, en el compartimiento del águila. Lo he desplegado un poquito mal, hay que tirarlo un poco más hacia abajo y entonces no se hace chiquitito y no mata a la luchadora, sino que de hecho la luchadora mata a mi centinela. Fijaos lo que os decía de la reina, aquí sí que me sale. Espero unos segundos, cuando la reina está por delante del rey y de la luchadora, hechizo de esqueletos y veneno. Reina arquera, aquí otra vez vuelvo a sufrir daño por culpa de esa estatua del centinela. Lo normal es que esto nos pase, pero bueno, ya os digo que es un desafío que vais a tener que intentarlo varias veces. A ver, os están regalando un iPad. Si queréis lograrlo, seguramente tengáis que invertirle bastante tiempo y bastantes horas, os soy totalmente sincero. Lo normal es que la primera hora no os salga. Fijaos, nuevamente, centinela. No lo tiro en el vértice, lo tiro un poquito más abajo, me quita el Tesla y va hacia el águila de artillería. Y ahora lo que os comentaba de la invisibilidad. Es importante para que la reina arquera se ponga con el muro que invisibilicéis el águila de artillería de la izquierda, las dos chozas del constructor, o al menos una de ellas, y el altar de la luchadora. Fijaos, si no invisibilizáis el altar de la luchadora, la reina se va. Eso sí, aquí también depende de la suerte, porque si esos esqueletos rompen la muralla antes que la reina arquera el muro, vuestra reina arquera pasa de largo y no consigue entrar al ayuntamiento. Por lo tanto, eso también tenéis que tenerlo en cuenta. A ver, eso es una cuestión casi de suerte. Fijaos, aquí justo a la vez la reina rompe el muro que los esqueletos. Si no, mi reina se desviaba. Con la habilidad tumbamos el ayuntamiento. Ya os digo que yo no he sido capaz de que llegue y tumbe el águila de artillería. Hay que mantenerla con vida. Y fijaos el detallito que os decía del centinela chiquitito. Una vez que entra en ese compartimento, me tumba esa luchadora. Hasta aquí he sido lo que yo, o sea, ha sido lo que he logrado yo. Hasta aquí he llegado pues con eso, con 30-40 minutos que lo he intentado. Igual si me tiro toda la tarde, termino consiguiéndolo. Sé que hay algún jugador hispano que también lo ha logrado. Ahí está, la clonación, tenéis que tirarlo un poquito hacia abajo para soltar la habilidad del centinela, y aquí me equivoco con la rabia. El primer hechizo de furia tiene que abarcar también la infierno de la derecha, luego las otras dos rabias en esa posición, como hemos visto en el vídeo, y luego ir congelando. ¿Qué pasa? Que como las primeras fases son muy difíciles, lo normal es que cuando lleguéis a esta, tampoco salga a la primera. Pero ya habéis visto, ponedos, repetid el vídeo las veces que sea necesario para que veáis de qué manera se consigue las tres estrellas y puláis esos detalles, ¿vale? Yo, como digo, he llegado hasta ese punto, pero para que consigáis pues esos pequeñitos detalles que son mínimos, pero son los que terminan marcando la diferencia para lograr completar el desafío. Ya veis que se puede, es muy complicado, pero si queréis ganar un iPad y entrar en ese sorteo, como digo, de ganar un iPad y una estatua de P.E.K.K.A., pues esta es la manera posible de lograrlo. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, un bolí si os ha gustado y nos vemos mañana como siempre en el siguiente con mucho más Clash of Clans.